Bienvenidos al PNOT. Hoy tenemos un programa de lujo, señores. Hoy inauguramos un segmento, aparte de pasión por el deporte, aparte de clases con el profe Alex, hoy lanzamos un evento espectacular. Hoy vamos a hacer un homenaje. Se llama Personajes de mi Tierra. Es un homenaje a las personas que han dejado huella en nuestro cantón, para que vean los jóvenes, para que vean los adultos jóvenes de hoy en la actualidad, de qué personaje nosotros tenemos en el cantón, donde su valía da mucho, donde su parte académica, su formación profesional ha logrado que este cantón esté en el sitio. Hoy nos acompaña un invitado de lujo espectacular, es el doctor Miguel Ángel Pozo Yepes. Primeramente, antes conocer quién es él, para que ustedes en su casa disfruten del programa, lo conozcan, les quiero dar la bienvenida al doctor Miguel Ángel Pozo Yepes. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Alex. Qué gusto estar con ustedes. Quiero comentarles a todos de quién se trata él. A ver, aquí vamos a tener dos grupos de personas, los grupos de adultos que conocen quién es el doctor, pero también tenemos gente joven, gente que está ingresando recién en edades de 27, 28, 29 años, para que se ubique de quién es el doctor. Era salteño, es hijo de dos destacados profesores que sirvieron al cantón, es un profesional con títulos de licenciado en matemáticas, doctor en ciencias de la educación, diplomado superior en investigación, especialista en desarrollo de inteligencia, magíster en docencia superior, magíster en desarrollo de inteligencias y educación, máster en desarrollo integral de destinos turísticos, es PhD en turismo, interculturalidad y sostenibilidad. Se ha desempeñado como director de ciencia y tecnología e innovación de la SENACYT, director de investigaciones de la PUCE de Ibarra, también es coordinador de investigación de la Facultad de Educación de la Universidad Técnica del Norte, editor de varias revistas indexadas, director de investigaciones de la Universidad Técnica del Norte, del proyecto cultural turístico Fábrica Imbabura. Ahí se está ubicando y usted aquí en el cantón. Actualmente es docente investigador de la UTM. Ha colaborado como profesor de pregrado y posgrado en varias universidades nacionales e internacionales. En su labor como investigador, docente y consultor, ha tenido la oportunidad de desarrollar y dirigir una serie de proyectos de investigaciones nacionales e internacionales. Tiene publicado 22 libros, 20 artículos científicos en revistas indexadas de alto impacto, ha realizado ponencias y conferencias a nivel nacional e internacional en las áreas educativas, sociales, históricas y turísticas. En dos ocasiones obtuvo la condecoración educador ecuatoriano. Quiero dar la bienvenida al doctor Miguel Ángel Pozo Yepes, que nos acompaña el día de hoy. Gracias, doctor, gracias por haber aceptado esta entrevista y bienvenido a lo que es Ateño TV y Personas de mi Tierra. Muchas gracias, Alex. Como le decía al inicio, un gusto estar aquí con ustedes y, por supuesto, de partir con todos los anteños y quienes nos ven y escuchan a través de este medio que realmente, con seguridad, será un éxito y dará mucho que hablar en positivo en la sociedad anteña y, como le digo, no solamente en la sociedad anteña, sino en el país e Imbabura. Presto y dispuesto a colaborar en lo que sea, no solamente en este programa, sino cuando quiera. Y pues le escucho, soy todo oídos para solventar algunas inquietudes, dudas, preguntas y conversaciones que se requieran en este momento. Así que, Alex, muchas gracias por la invitación y, por supuesto, a su equipo técnico que entiendo es numeroso y le está acompañando en esta gran empresa. Así que, de antemano, augurios también en esta empresa. Gracias, gracias, doctor. Gracias por darnos esta mano grande para conocer. También quiero pedirte a ti que estés en tu casa. Sigue suscribiéndote. Le das clic en Ateño TV. Nos encuentras en Facebook, nos encuentras en YouTube y también estamos en Instagram. Gracias también a los canales y medios de comunicación que se unen aquí de Antonio Ante, a Perfecta RTV, nuestro agradecimiento. A Cinco Sentidos también, nuestro agradecimiento. A Ciudad TV, a Imbabura Digital. Todos hemos conformado hoy esta red, esta corporación digital que somos la Asociación Digitales del Cantón Antonio. No se pierdan todos los sábados, 8 de la mañana, confrontando con Edison Calderón al frente. Espectacular. Lo lanzamos este día sábado y tuvimos el rating que lo buscábamos. Gracias a las personalidades que nos acompañaron. No se pierdan todos los sábados, mañana, confrontando
por toda esta red de medios digitales. Vamos a iniciar. Doctor, este ámbito educativo, su labor educativa y sus inicios educativos arrancan en la unidad educativa, hoy unidad educativa, escuela 2 de marzo en aquel tiempo, hoy unidad educativa fiscal 2 de marzo, y luego pasa al colegio San Francisco. ¿Cómo se llega a ese cambio de ciudad? ¿Cómo le involucran sus padres en este cambio? Bueno, realmente, como usted dice, yo me eduqué en la escuela 2 de marzo, ¿no? En la escuela 2 de marzo de Apuntaqui. Tengo gratos recuerdos, no solo de mis profesores, sino de fundamentalmente de mis estudiantes. Y en su mayoría eran estudiantes, yo diría, del barrio de Santo Domingo y de lo que conocíamos como Piquibarrio, ¿no? Hasta ahora, con quienes tengo el gusto de encontrarme, saludo, nos abrazamos fuerte. Y claro, mis padres un poco pensando en una educación más contundente, diría yo, tomaron la decisión de enviarme a estudiar a Ibarra. Estoy hablando del año 1974, sí, 1974. Y en ese entonces no habíamos muchos estudiantes de Atuntaqui en Ibarra. Es más, en el San Francisco habíamos solamente 3 estudiantes. Estaba Marcelo Romero, no sé si lo ubican, Manuel Meneses y quien les habla. Éramos los 3 únicos en el Colegio San Francisco. Teníamos compañeros en el Sánchez, ahí estudiaban aproximadamente unos 15 estudiantes, había muchos más estudiantes. Pero sí fue un cambio duro, más aún porque el colegio en ese entonces tenía la jornada de la tarde. Entrábamos a la 1 de la tarde y salíamos a las 7 de la noche. No es que había teñas como hay ahora o carros como hay ahora, así muy, muy a menudo como para ir al colegio. Tocaba esperar cada 40 minutos que salía una enteña o a veces cada hora. Pero bien, en medio de todo eso y con el sacrificio que hicieron nuestros padres para educarnos en un colegio particular, pues lo menos que podíamos hacer es salir adelante y salir adelante bien. Pero sí fue una transición, sí fue un cambio duro. Nosotros éramos, de hecho, nos apodaban los chagras, ¿no? Nos apodaban a los de Tuntaqui, los chagras, los ibarreños, pero de a poco fuimos consolidándonos, demostrando nuestras aptitudes en diferentes áreas y, por supuesto, en el estudio también, ¿no? En el estudio también. Y fuimos consolidándonos con los compañeros, fuimos saliendo adelante y tocó esforzarse mucho porque no teníamos tampoco mucho tiempo por el hecho de que perdíamos mucho tiempo viajando y los carros nos dejaban en el obelisco y teníamos que ir caminando al colegio. Y el colegio no es que estaba muy cerca, pero si a eso le suma el cargar una máquina de escribir grande, el tablero de dibujo, el portafolio de educación física y los cuadernos, no era nada grato caminar en Ibarra a la 1 de la tarde para ir al colegio. Pero bien, un poco inculcado también por la lectura, mis padres muy, muy, muy lectores, mi madre hasta ahora que vive es muy lectora, siempre me incliné por la lectura, siempre me incliné por el estudio. Y así fui saliendo hasta iniciar luego ya la universidad, graduarme en el colegio en el San Francisco e ir a la universidad. Doctor, sáqueme a mí de una inquietud, de una duda. ¿Sus padres de qué instituciones fueron maestros? Bueno, mi padre fue maestro en Cotacachi, y luego pasó a ser maestro en la 28 de septiembre en Ibarra un poco tiempo. Luego pasó aproximadamente, me parece que en el año 60, me parece que pasó, a la Escuela 24 de Mayo, en la Escuela 24 de Mayo. Ahí estuvo, me parece que unos 8 años, tal vez, 8 o 10 años, y luego pasó a ser supervisor de educación hasta que se jubiló. Mi madre, cotacacheña de nacimiento, vino a trabajar por un contrato que le dio el municipio como profesora municipal para prestar sus servicios en la Escuela Policarpa. Prestó un año en el servicio de la Escuela Policarpa. Luego se formó, fue la fundadora de la Escuela 2 de Marzo, mi madre. Sí, entre 2 profesores más formaron la Escuela 2 de Marzo porque no había una institución educativa que dé abastecimiento o que satisfaga las demandas de ese sector. Me refiero a Santo Domingo, Piquibarrio, parte de San Roque, ¿no? La 24 de mayo, de alguna manera, acumulaba gente de todo Apuntaqui, ¿no? Y ya no era suficiente. Entonces crearon. Mi madre creó la Escuela 2 de Marzo, fundó la Escuela 2 de Marzo, fue aproximadamente unos 20 años profesora ahí, y luego
con esa sensibilidad para los menos desfavorecidos, para los, sí, los grupos vulnerables, diría yo. Mi madre funda la escuela nocturna Julio Miguel Aguinaga, ¿sí? Funda la escuela Julio Miguel Aguinaga para fundamentalmente dar educación a aquella gente pobre que no podía ir a la escuela porque trabajaba en el día, especialmente aquellos que trabajaban en la industria textil y agrícola. Entonces, fue profesora y directora de la escuela Julio Miguel Aguinaga hasta que esta escuela, hasta que se jubiló, ¿no? Hasta que se jubiló. Luego, con esta reorganización de las unidades educativas de hace varios años, esta escuela lamentablemente desapareció. Así es, espectacular. Aquí la gente queda un poco sorprendida y está, les llama la atención, créase aquí en el estudio, la gente que nos está acompañando. Otro tema que al doctor continúa sus estudios, llega a la universidad. Las universidades, como lo hemos visto, hemos tenido el trajín y el gusto de haber conversado tanto en la Universidad Católica como en la Universidad Técnica del Norte, pero ustedes llegan a un punto donde lo vamos a hacer como un tema especial, lo haremos en otro instante, lo vamos a dejar a la gente ahí picada, y llega al municipio de Antonio Ante con el economista Richard Calderón y sale a cargo de este famoso proyecto, el gerente del proyecto cultural turístico Fabric y Guamora. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo nació y cómo llegó ese libro? A ver, Alex, le comento. Una vez que entré a la universidad y fui director de investigaciones de la Universidad Católica, obviamente como docente empecé a hacer mucha investigación científica. Es más, creé la primera revista indexada del norte del país, la revista Axioma de la Católica, y empecé a publicar obras educativas, básicamente, porque paralelamente también era profesor de posgrado de la Universidad Técnica Particular de Loja. Trabajé como 15 años en la Técnica Particular de Loja. Yo creé todos los posgrados iniciales en el año 2000 en la Abierta de Loja. Y siendo profesor de la Abierta y siendo director de investigaciones de la Católica, pues recuerdo, yo siempre escuchaba las historias de la fábrica. Estoy hablándoles del año 2005. A mis tíos, ¿sí? A mi abuelo paterno y a la gente, ¿no? Y siempre me llamó la atención. Entonces, recuerdo, en esa época, es cierto, estaba de alcalde Richard Calderón y me propuso a través de Mauricio Ayala y Fanny Paredes, que acercaron un día a la universidad y dicen, oye Miguel, pues, ¿qué te parece si escribes la historia de la fábrica? Le digo, encantado, encantado. Y pensaba hacer un libro pequeño, la verdad, un libro pequeño que cuente la historia. Pero me empecé a entrevistar con los viejitos. Digo con los viejitos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Con los destrabajadores, y me empecé a apasionar. Empecé a ver libros, empecé a irme a la Biblioteca Nacional, al Congreso, porque ahí había archivos de la muerte de Vilageliú, y así me iban dando fotografías. Eso fue lo que más me llamó la atención. De paso, tengo una colección de aproximadamente 1000 fotografías de antiguas de Atuntaqui, que en su momento podríamos hablar sobre eso. Y lo que pensaba demorar unos 3 meses en escribir el libro, me demoré 2 años, porque salió una investigación súper profunda y larga. Tal es así que el libro tiene 400 páginas, y en esas 400 páginas existen igual como 200 fotografías, todas antiguas, de la época desde 1890. Tengo fotografías de Atuntaqui, porque dije no van a entrar con la historia de la fábrica, solo con la historia de la fábrica, sino hay que hacerlo un poco con la historia de Atuntaqui antes de que sea cantón, y así lo hice. Entonces, es una historia detallada del cantón. Pero claro, termino en el 2008, ojo, yo regalé toda mi trabajo. O sea, entregué el libro diagramado, no cobré un solo centavo, y le dije al municipio, pues le obsequio mi investigación, ustedes vean qué hacen con eso. Y claro, ellos publicaron y me dieron unos... Espectacular, le arrancaron, le escogieron a la gente que todo. Sí, sí. Cada que tenía que, yo necesitaba un libro para regalar a algún amigo, tenía que ir al municipio a comprarle, cuento el libro. Pero eso fue solamente una coyuntura que se dio entre un investigador y el municipio. El municipio publicó y vendía a precio de imprenta, diría yo. Pero paralelamente a eso, ya venían los aires de recuperación de la fábrica. ¿Sí? Y cuando ya empieza la recuperación como un proyecto compromiso presidencial, pues vienen y me proponen, ¿no? Ahí Richard ya no estaba de alcalde. Quien estuvo de alcalde en esa época cuando me propuso fue Ramiro Pozo.
Ramiro Pozo. Sí, Ramiro Pozo. Me parece que Richard dejó el municipio porque se iba de asambleísta, si no estoy seguro. Entonces, quien me propone la gerencia de la fábrica, de la empresa pública, fue Ramiro Pozo. Sí, muy amigo mío desde infancia. Ojo, no es pariente, pero somos muy amigos. Me propone y pues pido comisión de servicios. Yo estaba tranquilo de profesor en la Católica, pido comisión de servicios en la Católica y me dan comisión de servicios. Y empieza a construirse eso. Obviamente quien construye todo lo de la fábrica es el gobierno a través de los diferentes municipios. Nosotros creamos la empresa para darle soporte y hacer el estudio técnico de factibilidad. Que de paso fueron cerca de un año, sí, casi 2 años apasionantes, trabajo 24 horas. Justo la escultura que está atrás suyo, lo hicimos, fue idea mía, lo bosquejé yo, le dije, yo quiero una escultura que represente el resurgir del pueblo anteño. El Ministerio de Cultura me mandó a un escultor de piñas, vino, y le dije, mire, yo quiero una escultura gigante que represente el poder, el resurgir del pueblo anteño, y otra que represente el progreso. Entonces, le hice unos pequeños bosquejos, y me captó la idea este escultor, y le hizo un dibujo perfecto, y dijo, así le hacemos con las piezas que están atrás, porque de paso las piezas se nos estaban robando. Y así es que me quedo cuando fue alcalde Ramiro Pozo, me quedo con él como gerente de la empresa pública. Luego, Ramiro ya no continuó como alcalde porque perdió en las elecciones. Y, unos días antes, para lanzarse de candidato a alcalde Ramiro, fue alcalde Luis Bravo, Luchito Bravo, de Bechaltura. Y seguí con él en la gerencia un par de meses más. Fue ahí cuando se inauguró el proyecto Fábrica Imbabura. Y luego ya los acontecimientos políticos se dieron y dije, no, yo no soy político. El hecho que tenga cierta inclinación ideológica no me hace un político, no me hace un político, y tomé la decisión de no colaborar con la siguiente administración, que de paso entregó la fábrica, eliminó la empresa pública y entregó al Ministerio de Turismo, perdón, al Ministerio de Cultura, y lamentablemente está como está la fábrica. Fui hace un par de meses a ver y sinceramente me senté a llorar del despecho de cómo está la fábrica y cómo le dejamos la fábrica, pero bueno. Eso es la vida y esto continúa. Esperemos que haya momentos oportunos para coadyuvar y colaborar también con la fábrica. Así que esa es mi relación que tuve con el municipio, aclarando que la relación no fue con Richard, sino con la alcaldía de Ramiro Pozo y de Luis Bravo, ¿sí? Y fue solamente estratégico hasta culminar la construcción de la fábrica, porque yo era funcionario de nombramiento de la Universidad Católica y paralelamente también era profesor de posgrados de la técnica particular de Loja y también me desempeñaba como docente en una universidad europea, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en las maestrías de Las Palmas de Gran Canaria, donde de paso también obtuve mi PhD. Espectacular lo que nos comenta. Fíjense cómo nos ha dado un bosquejo el doctor, nos ha aclarado bastantes dudas y esto va a ser este programa. Vamos a conversar con personajes que han dado un valor impresionante. Ya tendremos a muchos de los que nos han nombrado este momento por aquí. ¿Por qué hay que reconocerlos? Porque hay las cosas, como se dicen, en vida. En vida hay que decirles gracias por todo lo que han hecho, sin ninguna línea, como dice el doctor, una línea de conocimiento de cosas del hogar. Doctor, hoy estamos en una pandemia, estamos encerrados. Pero aparte de que estamos encerrados, estamos haciéndonos una autoevaluación como cantón, como padres de familia, teniendo a los chicos en la casa. ¿Qué les decimos a esos padres de familia con el tema de la educación? Hoy estamos a través de videos, conferencias, de teleconferencia, pero tratando de terminar un año que se acaban estos días. ¿Qué le decimos a esos padres de familia? Yo creo que a padres de hijos, ¿no? Yo creo que es fundamental. Primero, hacer conciencia que estamos en una nueva realidad. Eso es fundamental. Segundo, que normalmente la naturaleza humana hace que cuando hay dificultades, cuando hay problemas, es cuando más surge y cuando más se activan nuestras neuronas, nuestra creatividad, nuestro ímpetu, nuestros deseos de superación. Y si no, pongamos como ejemplo, mire, después de los desastres que tuvo toda Europa, después de la Primera y luego de la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó en nada. Después de la guerra que tuvo con las fuerzas aliadas, las bombas de Hiroshima, Nagasaki,
Pero fueron pueblos que en esa adversidad, pues encontraron el camino, encontraron el rumbo. A veces, no sé, no quisiera decirlo, pero parecería que tenemos que tocar fondo para despertar y activar todo nuestro poder, y digo nuestro poder mental y como sociedad, porque podemos tener una capacidad individual, pero lastimosamente nos hace falta mucho trabajar como sociedad. O sea, este pensamiento social el que nos hace falta, pensamiento social que haga que salgamos adelante. Y si nosotros nos remontamos a la historia de Atutaki, vamos a ver que Atutaki se forjó solamente en base a trabajo comunitario, en base a mingas, en base a un trabajo mancomunado de todas las organizaciones que tenía. Yo en el libro detallo todos esos acontecimientos importantes previas a la cantonización, donde se ve la valía de la gente, de las organizaciones. Es más, justo estoy escribiendo otro libro sobre Atutaki, pero es un libro que le enfoco desde la naturaleza humana de los anteños. ¿Sí? Donde hablo la historia de la pelota de tabla, de los clubes, de los carpinteros, de los zapateros, de todos los gremios, ¿sí? De tal forma que quiero contar esa nueva historia que se está olvidando. Y lamentablemente esta pandemia hizo que me corte un poquito porque ya no pude hacer entrevistas. Arranqué y ya tengo unas 15 entrevistas, pero necesito unas 100 entrevistas alrededor de la gente que todavía recuerda lo que era Atutaki en el siglo pasado, a inicios del siglo pasado inclusive. Yo espero que en los 6 meses termine esta obra, porque también me dediqué un poco a otras investigaciones. Justo acabo de publicar un libro con otros compañeros de la UN, La historia de la talabartería en Cotacachi, ¿sí? La historia de la talabartería, les haré llegar uno a ustedes y darles el sitio web porque también está en digital. También escribí, justo salió la semana anterior, los ritos del matrimonio quichua, ¿sí? Son 21 ritos que documentamos y escribimos e investigamos, ¿no? Es un libro hermosísimo, de unas 300 páginas. Y en 15 días sale el libro sobre los rituales de la muerte del pueblo quichua. También es apasionante. Hace 6 meses publiqué también el del Inti Raymi, ¿sí? El del Inti Raymi. Entonces estoy un poco metido en esta onda intercultural, ¿no? Estoy terminando también el pensamiento, vida y obra de 20 artistas plásticos imbabureños, los más representativos, que ese saldrá en unos 2 o 3 meses. Así que, ¿por qué digo esto? Porque la pandemia me hizo pensar que nosotros estamos para trascender, ¿sí? Desde cualquiera de los ámbitos. En este caso, el mío es la investigación y la redacción, la publicación. Pero habrá otras personas que tienen que trascender desde el punto de vista empresarial, habrá otros que tienen que trascender desde el punto de vista deportivo, otros del punto de vista de padres, de madres, de hijos, de estudiantes. Entonces, cada uno tiene que hacer un esfuerzo para trascender, o sea, para que esta vida por la que pasamos, que de paso no es muy larga, se deje una huella profunda, de la cual luego se sientan orgullosos los que vienen. ¿Y los que vienen quiénes son? Son los amigos, son nuestros hijos y, por supuesto, los que se van. Y me refiero a nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces, yo creo que esa es la manera de trascender. Y perdón que ponga este ejemplo. En el caso de ustedes, esta es una manera de trascender, esta es una manera de ser creativo. El hacer esta alianza estratégica con varios medios digitales y poner al aire personas comunes y corrientes que somos usted, yo, Juanito, Pepito, de tal forma que las nuevas generaciones no es que vean ejemplos, sino que vean cómo, a pesar de adversidades, porque no es que nacimos en cuna de oro, ¿no? Siempre los maestros, mis padres fueron maestros, y no es que los maestros eran gente potentada, era gente que tenía muy limitados sus ingresos, y educar a 5 hijos, bastante difícil, bastante difícil. Recuerde, Alex, usted también tiene sangre de docente en sus venas y, por supuesto, sabe lo que sufre un docente. Yo también fui docente de colegio muchísimos años, muchísimos años. Entonces, de alguna manera, yo le digo, es bueno que, especialmente la juventud, que usted decía que de alguna manera es uno de sus nichos de mercado, pues vea en nosotros, no el ejemplo, sino una persona común y corriente que puso claras las metas, puso claros los objetivos de la vida. Se trazó un proyecto de vida, tanto en el campo familiar como en el profesional, y eso hay que cumplirlo, y eso hay que cumplirlo. No está mal dedicarse a otras cosas que a veces nos llenan momentáneamente el corazón,
el hecho de estar con los amigos, el hecho de estar navegando, chateando, de acuerdo. Pero lo malo es abusar de eso y a costa de esos tiempos que no son muy útiles, quitarle tiempo a las cosas que son útiles, a las cosas que son muy útiles, como estar con la familia, leer, escribir, estudiar, pensando, obviamente, insisto, en una meta, en un proyecto de vida que de alguna manera nos consolide a nosotros como seres humanos y como anteños. Yo creo que el anteño tiene una sangre especial. Siempre he dicho eso, yo seré que en el colegio nos molestaban mucho los chagras. Decía, pero, perdón la expresión, los anteños tenemos, somos berracos, los anteños tenemos pundonor, somos descendientes, yo digo, de una raza en la que las dificultades fueron permanentes. Nuestra historia es súper convulsionada. Y estoy hablando de nuestra historia desde la época incaica, ¿sí? Cuando nos invaden los incas, a los Tontaquís, así se llamaba el pueblo que vivió aquí en Atuntaqui, Tontaquí, ¿sí? Luego con la guerra de Cacha, en la invasión de los incas, que fue la batalla en Orozcotola. Luego con los arrieros, recuerda que nuestros arrieros, nuestros antepasados viajaban hasta 2, 3 meses, se iban a Colombia, llegaban hasta el Perú, pasando una serie de dificultades. Luego con la fábrica, que también fue años de gloria para el cantón, pero también fue hubo momentos difíciles. Recuerde cuando murió Vilageliu, cuando le arrastraron, digo, le arrastraron, así se le conoce a ese episodio. Y esta pandemia también, yo creo que es una prueba más que le pone la vida, nos pone la vida, no solo a los anteños, sino a toda la humanidad, para sacar a flote toda esa naturaleza, todo ese pundonor que tiene que sacarnos adelante. Téngalo por seguro que saldremos adelante y Atuntaqui saldrá adelante por su gente, saldrá adelante por su gente y por sus mujeres, hombres y jóvenes que creo que tienen el suficiente talante para salir adelante. Un tema de la gente que me preguntaba, me decían, la producción que estamos haciendo, el promocional, son las fotos del libro, son las fotos de su libro. Y hay dos fotografías que la gente le llama, valga el doctor también picando, me decían, ¿de dónde conseguiste esas fotos? Esas fotos, nuestro agradecimiento a la unidad educativa Hermano La Salle de la ciudad de Atuntaqui. Hay un libro, doctor, espectacular. Tuve el agrado por ser maestro también algún tiempo ahí. En haber leído y por haber llegado a esas funciones y ver una letra, una caligrafía espectacular. Bueno, nos hemos quedado con el doctor fascinados, como dicen aquí la gente de producción, lo tendremos para un segundo, para una segunda visita donde conversaremos de vivo de estos temas. Pero en nombre del cantón, en nombre de nuestro agradecimiento, gracias por habernos dado esta entrevista. La gente así picadita, pero la idea es seguir conversando de algunos temas de los libros, de gente que el cantón sea para que tenemos un personaje de calidad aquí en el cantón Antonio Mante. Alex, muchas gracias. Y le comento, para despedirme antes que me olvide, el libro que hace mención de la Escuela Católica, ya lo vi, ya pedí la autorización hace un medio año para que me permitan escanear y sacar, porque el nuevo libro que estoy escribiendo de la historia de Atuntaqui también trata de las instituciones educativas. La máxima autoridad hace 6 meses ya me dio esa autorización, pero ya nos cogió la pandemia. No he podido, tengo que escanear. Leí también del libro que usted hace referencia en la Escuela Católica, es fabuloso. Las fotografías son una nitidez porque están guardadas como antes se los guardaba, ¿no? En cartón negro y sobre el cartón negro el papel araña. Esas fotos que deben ir a escanearlas porque, como digo, hay una parte que hablo de la historia de las unidades educativas o de las escuelas y colegios de Atuntaqui. Así que, Alex, hay mucho trabajo que hacer y también. Espero poder reclutar, si cabe el término, gente anteña que me ayude en estas investigaciones. Así que hay mucha historia y apasionante esta historia de Atuntaqui. Alex, vuelvo a repetir, muchas gracias por todo su gentileza y tomarme en cuenta. Y estoy dispuesto para hablar de temas ya inclusive más puntuales en futuros programas. Así que un abrazo, Alex, a menos que tenga algo más. Gracias a la gente de Anteño TV. No se pierdan. Hoy debutamos con un personaje de lujo, espectacular, un personaje de mi tierra. Un homenaje al doctor Miguel Ángel Pozo Yepes. Gracias a su familia. Un saludo espectacular a la arquitecta Beatriz Astudillo. Se sacó el 10, arquitecta. Un abrazo también. Un abrazo a todos. Gracias por seguirnos. No se preocupen. Síganos. Pónganle el clic ahí en Anteño TV. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Alex.